Y en nuestro informe de las condiciones climatológicas, actualmente se reportan cielos parcialmente nublados, con vientos del suroeste a 7 millas por hora. La temperatura en el aeropuerto O'Hare reporta 81 grados, frente al lago 77, aeropuerto Midway 82, con una humedad en el ambiente de 67% y una presión barométrica de 30 y ascendiendo. En las condiciones climatológicas a nivel nacional, una depresión tropical en el Golfo de México está causando fuertes lluvias en el este de Texas. Asimismo, continúa lloviendo en prácticamente toda la costa este, como en Nebraska y Oklahoma. Mientras tanto, la foto de satélite para la región del oeste medio del país muestra fuertes lluvias en el sur de Illinois, la región central de Indiana y el centro de Michigan. Y en la zona que circunda el lago Michigan, en Milwaukee, Wisconsin, 80 grados con cielos despejados. En Rockford, Illinois, 75 grados. En Aurora, Illinois, 76 grados. South Bend, Indiana, 78 grados bajo tormentas. Y Muskegon, Michigan, 77 grados con cielos nublados. Para mañana sábado a las 7 de la mañana se anuncian cielos parcialmente soleados, una temperatura aproximada de 70 grados y vientos del noreste a 10 millas por hora. La temperatura máxima será de unos 86 grados y la mínima de 69. Y en nuestro pronóstico avanzado, se espera para el domingo un día soleado con 87 grados, el lunes tendremos la lluvia con 85 grados, el martes lluvia también 86 grados y el miércoles el día estará nublado con 79 grados. En breve regresamos para que Ángel Cifuentes nos presente la información deportiva más completa. Esto y todo lo que a usted le interesa al volver, de esta pausa. No se olvide, mañana, aquí en Univisión, lo nuestro. Mayo primero. Nadie duda que el general Andrés Rodríguez va a continuar en el poder. Mayo 7. Ambos candidatos en las elecciones de Panamá se declaran ganadores. Mayo 14. El peronismo regresa a la Argentina. Carlos Menem gana las elecciones por un amplio margen. En las elecciones de mayo, Univisión estuvo ahí, cada noche trayendo lo nuestro un poco más cerca. ¿Aronson está regalando bicicletas? ¡Sí! ¿Aronson está regalando bicicletas? ¡Sí! Mueblería Aronson dice sí a una bicicleta de 10 velocidades gratis. Compre este estéreo Fisher por 599 y recibe una bicicleta gratis. Compre esta recámara de 4 piezas por 599 y recibe una bicicleta gratis. De hoy a lunes, Aronson dice sí a compras sin enganche, sí a financiamiento gratis hasta 1990 y sí a bicicletas gratis. Aronson, casas de conexión de créditos, Aronson. Y es todo por hoy, pero nos veremos el lunes a la hora de costumbre. Hasta el lunes. Si usted tiene una nota de importancia para Información 26, llame a nuestra línea directa 663-0270. En sintonía con el Canal 26 en Chicago, Canal 65 en Milwaukee, Canal 69 en South Bend y el Canal 33 en Rockford. Mañana, Univisión tiene el mejor pretexto para quedarse en casa. Ya que no puedo. Sábado gigante con Don Francisco. ¿Qué me está pasando con el tepito? Sábado gigante, lleno de sorpresas. Sábado gigante, no se olvide, mañana, aquí en Univisión, lo nuestro. This is WCIU-TV, Channel 26, Chicago, Illinois. W65-BT in Milwaukee, Wisconsin. W69-BT and W12-BK in South Bend, Indiana. WCIU-TV, W65-BT, W69-BT, and W12-BK are owned and operated by the Weigel Broadcasting Company.
WCIU-TV transmits on a frequency of 542 to 548 megahertz as authorized by the Federal Communications Commission. Studios are in the Board of Trade Building at 141 West Jackson Boulevard, Chicago, Illinois. The transmitter is at the Sears Tower at 233 South Wacker Drive, Chicago, Illinois. The W65BT transmitter is at the Mark Plaza in Milwaukee, Wisconsin. The W69BT and the W12BK transmitter is on the Valley America Bank Building in South Bend, Indiana. WCIU-TV, W65BT, W69BT, and W12BK-TV are dedicated to serving all the people of the Chicago, Wisconsin, and Indiana areas. Portions of today's programming have been mechanically reproduced.